Tal como están, les saludamos desde Barcelona cuando les damos la bienvenida a la ceremonia de entrega de los premios BSH, Best Spanish Hospital Awards, que ahora mismo iniciamos. Esto no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo, de un mundo completo que hace tiempo que nos está avisando que se está acabando y que podríamos definir con tres grandes categorías. El de la información precisa que elimina la incertidumbre, el mundo de los seres invulnerables, y el de la autosuficiencia de los Estados, esa suficiencia masculina de los sujetos que no cuidan los unos de los otros, la autosuficiencia del individuo que tiene dinero y prefiere asumir los riesgos a título personal. Estábamos avisados que este mundo se acababa, al menos desde la crisis de 2008. Estas son palabras del filósofo Daniel Inerarity, en una entrevista que mantuve con él en marzo, justo pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud pronunciase otras palabras históricas. Profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción, la OMS determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. En esos días, aún tan recientes, descubrimos que habíamos tocado un límite, que bebíamos en los límites de la velocidad, del crecimiento, del consumo que no estábamos en un mundo puesto a nuestra plena disposición, que nuestra misma existencia corpórea nos hablaba de unas limitaciones. Más frágiles y vulnerables, nos enfrentamos a un pequeño virus desconocido que volvió nuestra mirada sobre la necesidad de disponer de unos servicios públicos de calidad. Al principio hicimos una aproximación torpe. Mimetizamos la respuesta de la guerra contra el terror como si el coronavirus 19 fuese un malvado y no algo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico y nuestra capacidad cognitiva que reclamaba nuevas categorías de conocimiento y de organización. Una joven estudiante me lo dijo en sus propios términos. Esto es una lección para Europa. No dejamos entrar a los inmigrantes subsaharianos ni a los refugiados sirios. Y ahora entra un virus y nos convierte en refugiados dentro de casa. Hoy, nueve meses después, son ya cerca de 1.700.000 personas las que han pasado la enfermedad en España y más de 46.000 las que han fallecido. En el momento en que les hablo, hay más de 12.500 personas ingresadas a consecuencia del coronavirus. 2.371 en unidades de cuidados intensivos, dada su gravedad. La cifra de recuperados no es nada precisa, pero supera las 150.000 personas. Y en todo el mundo han fallecido más de un millón y medio de personas. Entre los fallecidos en España hay que contar con 63 médicos y siete profesionales de enfermería, según los respectivos órganos colegiales. Igualmente se cuentan por miles las intervenciones psicológicas a un gran número de sanitarios que han estado trabajando sin descanso. Por todo ello, con el recuerdo para los que han fallecido y el reconocimiento para cuantos están luchando contra el virus, es un placer saludar a los responsables de hospitales de toda España que hoy van a ser reconocidos en su magnífica labor y les invitamos a pasar con nosotros los próximos minutos en esta gala organizada por la consultora Igia Benchmarking, especializada en el análisis de indicadores útiles para la gestión sanitaria, y la compañía ASO líder nacional en la prestación de servicios de codificación de altas hospitalarias y codificación automática de procesos asistenciales. El objetivo de los premios es reconocer la excelencia hospitalaria a través de indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial, de acuerdo con el compromiso de los organizadores con la calidad del sector sanitario español y la transparencia en las metodologías de análisis. Para definir qué hospitales reciben los premios por sus mejores resultados, la organización ha analizado más de 250 indicadores en el conjunto de las categorías de análisis, teniendo en cuenta la diversidad de procesos clínicos prevalentes de actuación en cada grupo de hospitales. Estos son unos premios muy jóvenes, estamos en la segunda edición, pero sin duda son unos premios visionarios, porque si hoy en día la sociedad española en su conjunto tuviera que premiar el esfuerzo de un colectivo profesional en este 2020, sería sin duda el colectivo de personal sanitario y muy especialmente el que trabaja en los hospitales, que ha cosechado el aplauso literalmente de millones de personas cada tarde durante los angustiosos meses de la primera ola de la pandemia, cuando hubo que convertir eh, bibliotecas de los hospitales en salas para pacientes en que miles de sanitarios tuvieron que aislarse en casa para no contagiar a los suyos, o dormir en un hotel, en que hubo que trabajar horas y horas con EPIs que dejaban su marca en el rostro y un peaje en el estado de ánimo. Premiar a los hospitales hoy, a finales de este 2020 que tantas ganas tenemos de perder de vista, es todo un acto de justicia. Y nos congratula especialmente ser los portadores y los portavoces de un reconocimiento que los profesionales sanitarios se han ganado a pulso con su esfuerzo, poniendo en riesgo incluso su vida, sobre todo en los primeros días en que el desconocimiento del virus y la desprotección de medios nos puso a todos, pero sobre todo a ustedes, los sanitarios, al borde del abismo. Tomen pues los premios BSH Best Spanish Hospital Awards como un enorme y merecidísimo muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, es que Y gracias también a las autoridades que nos honran con su presencia en esta ceremonia. Y dicho ello, tiene la palabra Tony Hidalgo, fundador y director de los premios Best Spanish Hospital Awards. Buenos días a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a la segunda edición de los premios BSH. En medio de una coyuntura especial por la pandemia de la COVID-19. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan hoy de manera presencial o virtual, a las autoridades, a los directivos y profesionales de la salud de los centros sanitarios, a los periodistas que siguen esta jornada y a todo nuestro equipo técnico. Agradezco especialmente a las autoridades participantes, el excelentísimo señor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al excelentísimo señor Jesús Aguirre Muñoz, consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a la excelentísima señora Miren Gochones Agardu y Goicochea, consejera del Departamento de Salud del Gobierno vasco, a doña Concha Andrés Sanchís, secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Comunidad Valenciana, y a don José Soto Bonel, presidente de SEDISA. También a Ruth Cusco, directora gerente de ASO, empresa coorganizadora de los premios BSH, a Carlos Sevillano, director comercial de ASO, a Francesc Coch, investigador principal del proyecto Red Española de Costes Hospitalarios y a mi compañera en BS3, Isabel Sarabia, directora de Metodología y Documentación en Missmarking Sanitario 3.0. ¿Qué tal, Tony Hidalgo? ¿Qué tal? ¿Puedes explicarnos en qué consisten estos galardones? Sí, bueno, hoy tengo el placer de presentar esta segunda edición de los premios BSH. En esta segunda convocatoria, más de 100 hospitales de toda España se nos han apuntado, estamos muy contentos. ¿En qué consisten los premios? Básicamente queremos reconocer la excelencia hospitalaria y hacerlo a través de la evaluación objetiva de indicadores que miden eficiencia, adecuación y calidad asistencial. Nuestra meta fundamental es ayudar a potenciar la buena gestión clínica orientada siempre a la mejora continua de los hospitales agudos españoles. Eh, no, solo consiste, no solo el valor de los premios SH consiste en dar hoy unos galardones, también queremos ofrecer información a los hospitales participantes, una información útil para que puedan optimizar sus resultados eh, a partir de identificar cuáles son sus recorridos de mejora específicos. Esto es así porque todos los hospitales participantes van a poder consultar sus propios resultados de manera personalizada, obviamente, cada hospital los suyos, en la plataforma de BS3 en el marco de la red de hospitales que participan en Maze Parking Sanitario 3.0. De esta manera, a través de un código propio de acceso, cada hospital podrá luego pues, eh, ver sus resultados y compararlos con el agregado de los mejores hospitales en cada categoría y por grupos. Eh, es fundamental para un hospital poder conocer cuál es su posicionamiento comparativo respecto a hospitales similares. Esto es imprescindible para que el hospital pueda marcarse unos objetivos realistas hacia la mejora de sus resultados propios en gestión clínica. ¿Qué novedades habéis incorporado este año? Este año hemos incorporado dos novedades fundamentales. Eh, es, eh, la primera es eh, que hemos añadido una categoría opcional de costes hospitalarios. Somos el único ranking que analiza los costes hospitalarios eh, y además teniendo en cuenta que lo hacemos con una metodología fiable, con datos objetivos, una metodología fiable y robusta elaborada por la Red Española de Costes Hospitalarios. Eh, la segunda novedad es que presentamos un informe de la COVID-19 en el que vamos a describir el impacto que ha tenido eh, la primera ola de la pandemia en los hospitales eh, analizados eh, participantes en PS3. Hay que tener en cuenta que este año la participación eh, respecto a, la, a, a los premios BSH del año pasado nos ha aumentado un 25%. Por lo tanto, tenemos la confianza de 105 hospitales españoles. Eh, con esta alta participación, también con la buena aceptación que han tenido las novedades que presentamos este año, pues nos refuerzan el prestigio que pensamos y queremos que tenga los premios BSH en nuestro sector. Tony, ¿cuál es tu reflexión uh, sobre este momento tan complejo que estamos viviendo con la pandemia? Sí, bueno, yo creo que justamente es en este momento de pandemia en el que se hace más necesario conocer eh, pues, la buena gestión y, y reconocerla. Eh, yo creo que es un compromiso nuestro también con la, con la sociedad y con el sistema sanitario. Eh, la necesidad de reconocimiento, no solo de la buena gestión, también eh, de la valoración de cómo se usan los recursos disponibles, que son limitados, eh, también el poder hacer propuestas de mejora más que nunca es necesario en estos momentos que son muy dolorosos, muy complicados para el sector y para la sociedad en general. ¿Hay algún mensaje que quieras transmitir al sector sanitario y a los profesionales en concreto? Bueno, yo como, como médico, aunque no soy médico asistencial, la verdad es que... Eh, Tuve eh, la oportunidad, el privilegio de, de vivir de cerca la situación crítica que tuvimos en el hospital donde trabajo, una situación que llevó y que nos está llevando todavía aún eh, al extremo, a los profesionales sanitarios, pero también a los directivos de los hospitales y del mío también en concreto, que estamos dando lo mejor eh, para combatir al eh, virus, eh, teniendo en cuenta que además que el sistema de salud está muy, muy tensionado, los compañeros están poniendo en riesgo incluso su propia salud para conseguir un bien común. Eh, en, en los momentos álgidos de la primera ola, hacia abril, mayo, eh, recuerdo que pude aportar mi granito de arena y, y estuve ayudando en dar a, pues, a soporte de información a los familiares de los pacientes ingresados en, en, en el hospital donde trabajo. Y en esos momentos, realmente, mmm, eh, cuando los enfermos estaban aislados, cuando sus familiares también estábamos todos aislados, en esos momentos compartir esas experiencias con mis compañeros, también con los familiares de los enfermos, te das cuenta de que todo suma, cualquier ayuda pequeña, cualquier uh, cosa que aportes, y es entre todas y entre todos, con la suma de muchos pequeños esfuerzos, muchos pequeños compromisos, es como, es como salimos adelante y como vamos a vencer, vamos a vencer a la enfermedad. Si algo ha quedado claro en esta pandemia en estos meses, es la importancia de los sanitarios para el mantenimiento del estado del bienestar. Sí, Tony, en mi opinión es muy importante destacar... El gran valor que tienen los profesionales sanitarios en nuestra sociedad en esta situación extrema de pandemia se ha puesto al descubierto la importancia que tiene el sistema de salud para un país para todos y cómo eh, a partir de la excelencia sanitaria y de la calidad asistencial realmente se salvan vidas. Eh, los profesionales de la salud eh, son una parte muy importante de la garantía del estado del bienestar que gozamos en nuestro país pero no son héroes no, no son héroes indestructibles como a veces hemos eh, querido eh, poner de manifiesto con los aplausos, los profesionales de la salud son, somos personas y en todo caso si tienen algún superpoder es precisamente su humanidad. Entonces mi mensaje hacia ellos eh, sería de ánimo, ánimo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Tony Hidalgo, director de los premios. Y ahora recibimos el mensaje de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Señoras y señores, queridos amigos, es para mí un auténtico orgullo encontrarme hoy aquí, en esta, aunque sea en este formato virtual, en el acto de entrega de la segunda edición de los premios BSH de los Best Spanish Hospitals Awards. Es una iniciativa de la consultora IGIA Benchmarking y de la compañía ASO, que cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Directivos de Salud de SEDISA y cuyo objetivo es el, el de reconocer la eficacia y la calidad asistencial de los hospitales públicos y privados de España a través de la evaluación de indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial. Sin duda, unos datos que nos ayudarán a todos a potenciar la gestión clínica orientada a la mejora continua de todos nuestros hospitales. Una información que, gracias a la generosidad de sus patrocinadores, va a estar a disposición de todos los participantes y, por tanto, va a proporcionar una herramienta muy útil para seguir avanzando, para continuar avanzando en la buena gestión. Pero, además, este acto de entrega de premios constituye otra satisfacción para mí como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, porque demuestra la buena salud de nuestros hospitales en cuestión de eficiencia, de adecuación y también de calidad asistencial. Una vez más que ha demostrado con fundamentos sólidos y visibles una verdad incuestionable, que nuestro país dispone de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Por ello, quiero felicitar a todos los profesionales de nuestros hospitales públicos y privados, puesto que sois los artífices de la consecución de estos reconocimientos. Y esto es posible gracias a vuestra excelente preparación vuestra entrega y vuestro esfuerzo. Sois la columna vertebral sobre la que asienta, la que asienta el prestigio, la estima y la confianza de los, de los ciudadanos sobre nuestro sistema sanitario. Porque contar con equipos de profesionales capacitados, formados y comprometidos es clave para generar una cultura de evaluación orientada al servicio y al logro de resultados. En definitiva, de disponer de buenos equipos y conocer con objetividad las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema sanitario son herramientas imprescindibles para seguir manteniendo este nivel de excelencia y gestionar de forma óptima un servicio tan importante como lo es la sanidad. Solo así podremos adoptar las medidas necesarias para seguir mejorando, al mismo tiempo que potenciar, eh, potenciaremos lo que nos da buenos resultados. Y eso solo se puede hacer en base a unos indicadores medibles y consolidados. Porque los desafíos asistenciales a los que nos enfrentamos requieren una gestión cada vez más transparente y más personalizada. De hecho, en cuanto a presentación de resultados, contamos con un observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Una herramienta de consulta de acceso gratuito y libre que pone a disposición de los ciudadanos información sobre la salud de los madrileños y de la actividad asistencial de atención primaria y hospitalaria. Unos datos que miden la actividad, la efectividad clínica y la seguridad del paciente, como también la eficiencia, la atención al paciente, la docencia y la investigación. Además, me es grato anunciarles que en las próximas fechas... Publicaremos los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid. Una información esencial de la que ya no podemos prescindir si queremos seguir mejorando en base a hechos objetivos. Con la crisis del COVID-19 se ha acentuado la aplicación de la tecnología más innovadora en el ámbito de la salud para crear nuevos dispositivos que detecten contagios o anticiparse a hechos para actuar en consecuencia, entre otras utilidades. Creo que todos coincidimos, se afirma, se que el coronavirus nos ha enseñado lo imprescindible que resulta una correcta gestión de los datos, esencial, a su vez, para una buena toma de decisiones. Los datos que se generan, la información que se recopila, y los resultados numéricos que se obtienen de cada acción emprendida son los grandes protagonistas, porque de su análisis y de su uso dependen cada uno de los pasos que se dan para hacer frente a esta enfermedad. Si un gestor dispone de datos seguros y fiables, ya tiene un gran paso dado a la hora de aplicar una gestión óptima en su organización. Es más, yo soy partidario de que unifiquemos todos los esfuerzos que estamos llevando a cabo desde el sector público y privado para que no se queden en pequeñas islas de conocimiento. Estoy convencido de que seremos más eficaces si comparamos los datos de manera conjunta. De este modo podremos adoptar decisiones comunes para mejorar la asistencia y optimizar los recursos de los que disponemos en beneficio del paciente. Una colaboración que es el camino más valioso y prometedor para seguir reforzando nuestra sanidad pública y estar preparados para manejar con éxito esta pandemia del COVID-19, así como otros momentos adversos futuros. Mientras tanto, solo me queda felicitar a todos los participantes en esta edición de los premios. Y digo participantes y no solo ganadores porque imagino que no ha sido un trabajo fácil para el jurado, pues me consta que han sido muchas las candidaturas y todas ellas de una calidad excelente. Así, pues os animo a que sigáis perseverando en vuestro trabajo con el mismo rigor que demostráis día tras día y que impacta tan positivamente en la gestión sanitaria y por ello en la salud de tantas personas. Estoy seguro de que estos premios van a ser un estímulo para todos nosotros, un aliciente para seguir prestando a los ciudadanos una asistencia posible, eficaz y eficiente, y con unos parámetros de calidad que hacen de nuestro sistema sanitario uno de los más sólidos a nivel mundial, como decía al comienzo de mi intervención. Finalizo, finalizo ya mi intervención eh, felicitando a IGIA Benchmarking a Asho y a Sedisa por la segunda edición de estos premios, que son una excelente forma de reconocer el esfuerzo y la altísima participación de todos nuestros profesionales. Sí. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. muchas gracias a don enrique ruiz escudero, consejero de sanidad de la comunidad de madrid, por sus palabras. y vamos a empezar ya con la lista de hospitales finalistas en la categoría diagnóstica de aparato circulatorio. estos son los finalistas. en hospitales privados pequeños, hospital hla jerez puerta del sur, hospital vitas tenerife, comarcales, hospital da vila Cans, hospital san rafael, privados intermedios, hospital vitas granada, Hospital Vitas Vigo, de referencia, Parc Taulí Hospital Universitari, Hospital Residencia San Camil Consorci Sanitari panades Garraf, Privados Grandes, Clínica Corachán, Hospital Universitario HM Montepríncipe y Hospitales de Alta Tecnología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Vamos ahora con los mejores hospitales en categoría diagnóstica de aparato circulatorio. Privados pequeños, Hospitén Estepona Comarcales Salud Cataluña Central, Hospital da Verga. Privados intermedios, Hospitén Roca, de referencia, Hospital Universitari Mutua Terrassa. Privados Grandes, Hospital Vitas Valencia 9 de octubre de alta tecnología Hospital Universitari de Vallvitge. Vamos ahora a los hospitales finalistas en la categoría diagnóstica de aparato respiratorio. Privados pequeños, Hospital Vitas Tenerife, Hospital Vitas Valencia Consuelo, Comarcales Hospital de Figueras, Hospital de Montilla Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, en privados intermedios, Hospital Quirón Salud A Coruña, Hospital Universitario HM Puerta del Sur, de referencia, Hospital de Manises, Hospital del Mar, Privados Grandes, Hospital Universitario General de Cataluña, Hospital Universitario HM San Chinarro y Hospitales de Alta Tecnología, Hospital de la Santa Creu y San Pau, Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Y ahora... En la categoría diagnóstica de aparato respiratorio. Estos son los mejores hospitales. Privados Pequeños. Hospiten Lanzarote. Comarcales. Salud Cataluña Central Hospital de Verga. Privados Intermedios. Hospiten Roca. De Referencia. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Privados Grandes. Ruber, Hospital Ruber Juan Bravo. Hospitales de Alta Tecnología, OSI Bilbao Basurto. Felicidades a todos los premiados. ¿Qué tal, Ruth Cusco? Hola, buenas. Aquí está la directora gerente de ASO, que es la empresa coorganizadora de los premios BSH. Hola a todos, os doy la bienvenida a la segunda edición de los premios BSH. Y agradezco a todos los presentes y participantes el haber confiado nuevamente en esta iniciativa. Una iniciativa que apunta fundamentalmente a aportar valor y conocimiento para todo el sector sanitario. ¿Por qué habéis decidido promover y apoyar estos premios? Por segundo año consecutivo, en ASO tenemos el placer de apoyar y promover estos galardones porque creemos firmemente en la necesidad de reconocimiento y optimización tanto de la gestión sanitaria como de la calidad asistencial. Todos nos merecemos un sistema de salud que funcione, que sea inclusivo y que pueda dar respuesta a las necesidades de la sociedad, incluso en estado de pandemia. Exacto, ¿cómo habéis vivido el impacto de esta COVID-19? Este año ha sido muy diferente para todos los sectores de nuestra sociedad. La sanidad, en concreto, ha sufrido el impacto de una crisis que no veíamos desde el siglo pasado, teniendo que lidiar con las consecuencias del aumento rápido e incontrolable de contagios. En ASO llevamos más de 26 años trabajando para facilitar la gestión de la codificación sanitaria en hospitales y centros sanitarios. ¿Qué crees que ha dejado al descubierto la pandemia? Este año, más que nunca, la pandemia de la COVID-19 nos ha recordado la importancia del correcto funcionamiento de las instituciones sanitarias en nuestro país para garantizar la mejor calidad en el tratamiento de los pacientes y agilizar el trabajo de los profesionales, alcanzando la excelencia en todos los aspectos. Desde ASOS seguimos apoyando al sector sanitario en la lucha contra la pandemia, pero también a la sociedad que se ha visto profundamente afectada por estas circunstancias. Por eso, esta segunda edición de los premios BSH tendrá un valor más fuerte que nunca. ¿Qué, qué dirías uh, del esfuerzo que ha hecho el sector sanitario y del impacto que ha tenido en el resto de la sociedad? A ver, me gustaría destacar no solo el rol de los profesionales en la lucha para frenar los contagios y proteger a los más débiles sino también el apoyo de sus familias, que durante la pandemia han tenido que cambiar su forma de vivir, respetando la distancia y teniendo en cuenta todas las precauciones para evitar el contagio también en el interior de sus propias casas. La imagen de los niños durante el confinamiento, que no podían salir de casa y tampoco abrazar a sus padres y madres, médicos, enfermeras, profesionales de la salud, al volver del trabajo, porque quizá habían estado infinitas horas tratando a los contagiados en el hospital. Todas aquellas mujeres profesionales sanitarias que han tenido que duplicar sus esfuerzos para encargarse de sus hijos, de sus casas y de, todos, y de todos aquellos pacientes que llenaban las UCIs de los hospitales de España. Incluso aquellos que tuvieron que mudarse provisionalmente para estar más cerca del centro sanitario y evitar, y evitar los contagios intrafamiliares. Todos ellos se merecen el reconocimiento más grande por parte de la población entera. En este contexto, ¿qué sentido tienen los premios BSH este año? Hoy estamos aquí para reconocer a los profesionales que con sus decisiones, compromiso, esfuerzo y talento vienen consiguiendo el éxito en la batalla contra el virus, en cada uno de los hospitales, incluso en las situaciones más desafortunadas. Pero quiero decir que más allá del reconocimiento técnico del desarrollo de cada hospital, Consideramos que todo el sector sanitario es merecedor de un premio colectivo de agradecimiento, admiración y empatía. Como decimos en aso, hay que saber valorar el trabajo bien hecho y reconocer la labor profesional y social en el sector sanitario, porque solo así nacerá la ambición de querer mejorar nuestro sistema de salud para estar siempre preparados, con o sin la amenaza del virus. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas Moltes gracias. gracias. Uh, y ahora. Uh... Recibimos las palabras de Jesús Aguirre Muñoz, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, esta segunda entrega del premio BSH. Eh, para mí es un orgullo estar con vosotros, es una pena no poder acompañaros físicamente. La pandemia nos obliga a que cada día más estemos utilizando las videoconferencias, las nuevas tecnologías para comunicarnos unos con otros. En este caso, sí estar, quiero estar presente, al menos de forma virtual, en la entrega de estos premios. Unos premios que valoran a través de 250 ítems, tanto, sobre todo la calidad asistencial que se están dando a nivel hospitalario en toda España. El año pasado fueron más de 10 hospitales andaluces que salieron galardonados por estos prestigiosos premios. Espero que este año eh, pase igual y dentro de la sanidad pública y privada andaluza haya un buen número de hospitales eh, en las cuales marcan un ítem importante dentro de lo que es la calidad asistencial. Con el deseo de participar activamente, personalmente y, sobre todo, presencialmente, el próximo año, desde aquí un fuerte abrazo para todos. Agradecemos la intervención de don Jesús Aguirre Buñoz, consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Vamos ahora con los hospitales finalistas y mejores hospitales en las categorías diagnósticas de aparato digestivo y hepatopancreático. Empezamos con los finalistas de hospitales privados pequeños. Hospital Vitas Lleida, Hospital Vitas Valencia Consuelo. Comarcales, Hospital de Montilla, Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Hospital Universitario El Escorial. Privados intermedios, Hospital Vitas Almería, Hospital Universitario HM Puerta del Sur. De referencia, Park Taulí Hospital Universitari, Hospital de Mataró, Consorci Sanitari d'Almaresma. Privados Grandes, Clínica Corachán, Hospital Quirón Salud Marbella, de Alta Tecnología, Hospital de la Santa Creu y San Pau, Hospital Universitario Puerta de Hierro Honda. Los mejores hospitales en las categorías diagnósticas de aparato digestivo y hepatopancreático, en la tipología de hospitales privados pequeños, Hospital Vitas Madrid Pardo de Aravaca. Comarcales, Hospital de Viladecans. Privados intermedios. Hospital Vitas Madrid Arturo Soria. De referencia. Hospital Dalmar. Mar. Privados grandes. Ruber Juan Bravo. Hospitales de alta tecnología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Hospitales finalistas en la categoría diagnóstica de sistema nervioso. Hospitales Privados Pequeños, Hospitent Estepona, Hospitent Lanzarote. Comarcales, Fundació Hospital de l'Esperit Sant, Fundació Hospital Palamós Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. Privados Intermedios, Hospital Vitas Madrid Arturo Soria, Hospitent Rambla. De referència, Parc Taulí Hospital Universitari, Hospital Universitario de Fuenlabrada. Privados Grandes. Hospital Universitario HM Montepríncipe. Clínica Universidad de Navarra. De alta tecnología. Hospital de la Santa Creu y San Pau. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Vamos ahora con los mejores hospitales en esta categoría diagnóstica de sistema nervioso. Hospitales privados pequeños. Hospital Vitas Valencia Consuelo, Comarcales, Hospital de Figueras, Privados Intermedios, Hospital HLA Inmaculada, de referencia, Hospital Residencia San Camil, Consorci Sanitari, Alpanades Garraf, Privados Grandes, Hospital Vitas Valencia 9 de Octubre, de Alta Tecnología, Hospital Universitari de Valvilla. Vamos ahora con los hospitales finalistas en las categorías diagnósticas de la mujer. Hospitales privados pequeños. Clínica HLA Los Naranjos. Hospital Vitas Madrid Pardo de Aravaca. Comarcales. Fundació Hospital Palamós Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. Pius Hospital de Valls. privados intermedios, Hospital Vitas Almería, Hospital Universitario HM Puerta del Sur, de referencia, Consorsi Sanitaria Terrassa, Hospital Universitario de Fuenlabrada, privados grandes, Clínica Corachán, Hospital Quirón Salud de Marbella, Alta Tecnología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, y Hospital Universitario Puerta de Hierro, Maja da Onda. Mejores hospitales en esta categoría de diagnósticas de la mujer: Hospitales privados pequeños, Hospital Vitas Valencia Consuelo, Comarcales, Hospital de Figueras, Privados Intermedios, Hospital Vitas Castellón, Hospitales de Referencia, Altaya Xarxa Asistencial Universitaria de Manresa, Privados Grandes, Hospital Vitas Valencia 9 de Octubre, Hospitales de Alta Tecnología, Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Felicidades a todos los premiados. ¿Qué tal? Estamos con Carlos Sevillano, el director comercial de ASO. Eh, hola, Tony. Buenos días a todos. Eh, me sumo al agradecimiento ya expresado por eh, Ruth y Tony y celebro la oportunidad de poder estar hoy eh, eh, presentando la segunda edición de los premios MSH. Carlos, ¿tú crees que el sector sanitario va a saber superar con éxito el desafío que ha planteado la pandemia? Ese 2020 será recordado para siempre justamente por eso, por una sola palabra: pandemia. La COVID-19 está paralizando el mundo con una potencia feroz y dejando unas secuelas inimaginables. Nuestra sanidad estaba preparada para situaciones difíciles, pero la humanidad tiene límites. Así, todos los profesionales y los centros sanitarios han sabido ir más allá de sus límites y han demostrado el valor y la profesionalidad en el peor de las circunstancias. Y en este contexto, por tanto, ¿cómo habéis preparado los premios GSH? Justamente es una de las principales razones por las que estamos hoy aquí, celebrando la excelencia del sector de la salud, un ámbito fundamental para la humanidad, ahora más que nunca. Hasta 2019, España. Era uno de los países con mejor sanidad del mundo, un privilegio que compartía con Singapur, Hong Kong y Japón, según el índice de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial relativo al año pasado. Y esperemos que siga siendo así. Además, España, juntamente con Singapur y Japón, cuenta con la mayor esperanza de vida saludable del planeta. Es decir, es uno de los lugares donde las personas viven más tiempo con, sin problemas de salud serios. Esta esperanza de vida... Se ha visto mermada por los efectos de COVID-19, pero esperamos que la podemos recuperar lo antes posible. ¿Cómo ayudan los premios a optimizar la calidad y la eficiencia asistencial? Porque el reconocimiento y la maturación ayudan a nuestros profesionales a seguir avanzando y querer mejorar día a día, pese a las circunstancias en las que se encuentra ahora mismo el mundo. También es fundamental la herramienta que facilitamos a los centros hospitalarios para establecer comparativas con otros centros, que a su vez les permite mejorar las, eh, hacer mejoras en la gestión. ¿Cuál es el compromiso de ASO con el sector sanitario? Desde ASO, una vez más, nos comprometemos en la mejora continuada del sector, porque creemos en la importancia de la excelencia en el sector sanitario. En España hay miles de profesionales que se merecen nuestro agradecimiento por la labor que han llevado a cabo durante estos días de pandemia. Como ya ha mencionado Urcusco, se trata de profesionales pero también de sus familias y del valor con el que se han implicado para ayudar a la sociedad en estos momentos tan críticos. Quizás no podamos frenar el coronavirus de un chasquido de dedos, pero sí que podemos hacer es demostrar que el esfuerzo, la constancia y la perseverancia en seguir avanzando, pese a las dificultades, se ven siempre recompensados. Por esta razón creemos en la utilidad que pueden obtener los centros sanitarios a partir de estos galardones, porque entre todos podemos contribuir a un sistema sanitario mejor. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Queremos saber más del impacto de COVID-19 en los hospitales y para eso tenemos un informe de Tony Hidalgo. Hola. Tony Hidalgo, ¿qué tal? Hola. Uh, ¿De qué datos disponemos para analizar el impacto de la COVID-19 en los hospitales españoles? Sí, bueno, el informe lo hemos hecho con la información de 75 hospitales. Eh, 75 hospitales de los cuales disponemos eh, información del primer semestre de 2019 y del primer semestre de 2020 para poder comparar resultados entre ambos periodos. Son una parte de los hospitales que participan en la red de benchmarking sanitario 3.0 en BS3. ¿Cómo se han identificado los pacientes COVID-19 atendidos en estos hospitales? Eh, específicamente, en los cuatro meses que hemos analizado, identificado como, como la pandemia. Eh, estamos hablando de los meses de marzo, abril, mayo y junio. Eh, hemos eh, identificado a través de, las, de la información de, de actividad de los hospitales, eh, utilizando la normativa de codificación oficial eh, y la taxonomía CIE10, clasificación internacional de enfermedades, décima edición, modificación clínica, que estipula cómo se han de eh, registrar esta, esta información de los COVID. ¿Y cuáles han sido los resultados a nivel general? Bueno, durante la primera ola de la COVID-19, la, la actividad hospitalaria eh, hemos identificado que se centró sobre todo en aparato respiratorio. Cuando comparamos el total de ingresos hospitalarios del año 2019 en, el, en estos meses de. de comparados con, el, con los mismos meses de 2020, vemos que los datos eh, reflejan un aumento de un 55% más actividad de pacientes de aparato respiratorio. Pasamos de unos 30.000 registros a más de 47.000 pacientes. Si observamos específicamente la actividad quirúrgica, eh, eh, lo que ocurrió fue un poco a la inversa. En 2019 estuvimos en esos meses en más de 205.000 episodios quirúrgicos, mientras que en 2020 nos quedamos en 106.000. Esto refleja una disminución de la actividad quirúrgica estimada de un 48%, y sin embargo, en algunos servicios como oftalmología y otorrinolaringología, eh, la reducción fue mucho más eh, dramática, llegamos a estimar una reducción del 61%. Pero para entender mejor el impacto de la COVID-19 en los hospitales, habría que tener en cuenta la mayor complejidad y, eh, que tienen estos enfermos de manejo clínico. Un indicador proxy que llamamos, eh, de lo que podría ser esta complejidad es analizando la mortalidad. En, en las hospitalizaciones en esos meses de 2019, la, la mortalidad eh, osciló en un 3%. Mientras que en 2020 eh, la mortalidad casi dobló. Eh, esto, eh, hablamos de mortalidad global de todos los hospitalizados, 5,6%. Con ese dato lo que podemos es estimar que la complejidad y la intensidad de manejo clínico durante el 2020 versus el 2019 aumentó más de un 86%. Esto realmente nos da un dato que nos aproxima a entender por qué el riesgo de colapso del sistema sanitario durante la pandemia, sobre todo en las semanas de más prevalencia de casos. Todos hemos visto imágenes de las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuáles han sido los impactos más concretos en las UCI? Sí, bueno, en las UCI, en las UCI lo que hemos observado es que la media... La media de pacientes ingresados en UCI, que eran COVID-19, eh, se, se ha situado en un 40% más pacientes eh, respecto al 2020. Además, si comparamos la tasa de mortalidad intra-UCI, eh, también ha, se ha doblado mucho. Estamos, vimos que en esos meses, en 2019, teníamos una tasa de mortalidad de un poco más del 8%, el 8,4%, mientras que en 2020 la mortalidad en UCI eh, llegó a casi el 14%. Por lo tanto, con esos datos eh, podemos volver a estimar esta, este aumento de complejidad e intensidad de manejo clínico dentro de las UCIs en 2020, durante la primera ola de la, la COVID-19 y en general. Un 65,5% más complejidad eh, en 2020 respecto a 2019. Y en lo que respecta a la atención de los pacientes, la atención hospitalaria de los pacientes de COVID-19, ¿qué habéis descubierto? Bueno, tenemos datos de, de más de 51.100 episodios, 51.156 episodios de hospitalización de pacientes con la COVID-19. Eh, el 40% eh, de los días de estancia hospitalarios en época de pandemia se consumieron por pacientes de la COVID-19, es decir, cuatro de cada diez estancias eran por pacientes de la COVID-19. Si vemos la curva de agregación semanal del porcentaje de casos de la COVID-19 respecto del total de las altas médicas hospitalarias, lo que vemos es que las cuatro primeras semanas de la pandemia subió rápidamente el número de casos hasta un máximo que identificamos en un 72%, es decir, siete de cada diez pacientes ingresados en esa época, eh, de estos cuatro meses de la, de la primera ola de la pandemia, eran pacientes de COVID-19. Luego, al disminuir la, la curva, pues eh, descendió eh, paulatinamente hasta llegar a los valores cercanos al 10% al final de la pandemia. Lo que hemos podido ver también es que, en cuanto a las defunciones. Más de la mitad del 55% de las defunciones hospitalarias durante la primera ola de la pandemia ocurrieron en eh, pacientes eh, COVID. Por lo tanto, más de la mitad de los muertos eh, en esa época pues, estaban directamente relacionados con el virus. Si eh, lo analizamos eh, por edades, la, la media de edad de los pacientes COVID fue casi de 64 años, la tasa de mortalidad global un poco más del 12% pero tenía mucha variabilidad por edad. De hecho, cuando miramos por franjas de edad, a partir de 75 años, el 25% de tasa de mortalidad tenemos en esta franja de edad. Uno de cada cuatro pacientes que ingresamos en esos cuatro meses eh, falleció. Mientras que en, en, en franjas de edad inferiores, entre 45 y 74 años, eh, habiendo también mucha variabilidad, la tasa en este grupo eh, pues no llegó al 7%. Eh, en este caso, las tipologías clínicas que hemos identificado eh, dentro de las 12 posibilidades clínicas de afectación de la COVID, más de la mitad, el 55%, estaban catalogados como neumonías por COVID-19 en pacientes que no tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica de base. El escenario más temido por todos era el colapso hospitalario. ¿no? ¿Qué datos tenéis al respecto? Bueno, realmente, eh, cuando miras que el 44% de los pacientes médicos que pasaron por la UCI eh, en global, eh, teniendo en cuenta que esto también eh, fue muy variable a lo largo de las semanas por la incidencia de casos. Eh, el 44% de los pacientes que pasaron, que pasaron por, por UCI eh, eran enfermos de, de COVID, eh, te hace pensar que el resto de patologías no graves realmente estaba muy tensionada. Eh, cuando mira sobre todo lo que ocurrió en las dos semanas eh, de pico de, de, la, de la pandemia, hacia la semana 14, hacia principios, mediados del mes de abril, eh, dos datos muy significativos. El 83% de las defunciones en el hospital eran debidas a COVID. 8 de cada 10 defunciones hospitalarias eran por COVID-19. Y el índice de ocupación de las UCIs en esa semana eh, fatídica... Eh, casi el 80%, el 78% de los enfermos que estaban en UCI, eh, pues eran también COVID-19, más eh, aproximadamente 8 de cada 10. Por tanto, con estos datos es fácil imaginar que si esto se hubiera mantenido, pues hubiéramos eh, podido llegar a colapsar el sistema sanitario. ¿sí? Uh -huh. Gracias, Tony Hidalgo. Y ahora damos paso a Miren Gozzone y Goicoechea, consejera del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Vídeos Badere, Euskadi TIC, Aburra, Vidalina y La pandemia nos ha obligado a reinventarnos. El saludo para los premios de los mejores hospitales a través de un vídeo es muestra de ello. La pandemia será un punto de inflexión a la hora de establecer objetivos para los sistemas sanitarios. Desde Euskadi seguiremos consolidando un sistema público vasco de salud de calidad, universal y de excelencia. En la primera ola pudimos aguantar y evitar el colapso del sistema. Creemos que esto ha sido posible por varios motivos. 1. La inversión continuada en salud realizada durante décadas de las instituciones vascas. Actualmente supone un tercio del presupuesto del Gobierno. 2. El trabajo en red de todos nuestros centros. Es decir, la gestión basada en el apoyo de unos centros con otros. 3. El compromiso y buen hacer del conjunto de todos y todas las profesionales, sanitarios y no sanitarios. Cuatro, la labor inmensa del ámbito de la atención primaria como filtro de pacientes derivados a la hospitalaria, que no se nos olvide. Y cinco, la actitud y esfuerzo de la población. Tenemos mucho COVID por delante y debemos seguir trabajando por fortalecer el sistema sanitario. Los hospitales sí, pero también el de la atención primaria o la coordinación con el ámbito sociosanitario. Desde Euskadi, así lo entendemos y lo haremos. El objetivo es seguir avanzando en un sistema sin desigualdades y para todas las personas. En este camino nos encontraréis. Felicidades a todos los centros premiados. Sorionak Gustive. Es que recasco, miren, Goyones Agarui Goicochea, consejera del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Vamos ahora con los hospitales finalistas en la categoría Diagnóstica de riñón y vías urinarias. Los finalistas en la categoría de hospitales privados pequeños: Hospital HLA San Carlos, Hospital Vitas Medimar, Comarcales, Hospital de Viladacans, Fundación Hospital de Las Parits San. Privados Intermedios. Hospital Universitario H.M. Madrid. Hospital Universitario H.M. Torrelodones. De referencia. Park Taulí Hospital Universitari. Complexo Hospitalari Moisés Brogi. Privados Grandes. Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Hospital Universitario H.M. Montepríncipe. De Alta Tecnología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Hospital Universitario 12 de Octubre. Y ahora, en esta misma categoría diagnóstica de riñón y vías urinarias, estos son los mejores hospitales. Privados pequeños, Hospital Vitas Madrid Pardo de Aravaca. Comarcales, Hospital de Montilla, Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Privados intermedios, Hospital Vitas Madrid Arturo Soria. De referencia, Hospital Universitari David. Privados grandes, Hospital Ruber Juan Bravo. Alta tecnología, Hospital Universitari David Villa. Estos son ahora los hospitales finalistas en la categoría diagnóstica de aparato musculoesquelético. Privados pequeños, Hospital Mesa del Castillo, Hospital Vitas Valencia Consuelo. Comarcales, Fundación Hospital de San Saloni, Hospital de Molina. Privados intermedios, Hospital Vitas Granada, Hospital Vitas Almería. De referencia, Hospital San Juan de Dios de Aljarafe, Parc Taulí Hospital Universitari. Privados grandes, Hospitales Universitarios San Roque Las Palmas, Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre y alta tecnología, Hospital Regional Universitario de Málaga, Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Y en esta misma categoría diagnóstica de aparato músculo-esquelético, estos son los mejores hospitales. Privados pequeños, Hospital Vitas Lleida. Comarcales, Hospital Municipal de Badalona. Privados intermedios, Hospital Vitas Vigo. De referencia, Complex Hospitalari Moisés Brogi. Privados Grandes, Hospital Quirón Salud Marbella. De Alta Tecnología, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Maja da Onda. Felicidades a todos los premiados. Nos acompaña Isabel Sarabia, que es la directora de Metodología y Documentación de BS3. Hola, ¿qué tal, Isabel? Tony? Eh, voy a explicar resumidamente la metodología utilizada y cómo hemos identificado los garardones de los premios. PSH, para definir qué hospitales reciben los premios por sus mejores resultados, se han analizado hasta 250 indicadores en el total de las categorías de análisis con contenido clínico, que son una categoría con indicadores de gestión clínica, adecuación y seguridad del paciente. Siete categorías clínicas específicas y una categoría global con el cómputo de todos los indicadores de las ocho categorías previas. El hospital identificado con mejor resultado en cada categoría y grupo de hospitales recibe el galardón BSH, Mejor Hospital, quedando los dos hospitales siguientes como finalistas. En total, teniendo en cuenta que hay seis grupos de hospitales, tres privados y tres públicos, diferenciados por su nivel estructural. Cada uno de estos grupos con un hospital benchmark, mejor hospital. Y hay nueve categorías de premios, sin contar la categoría de costes. Se entregan hoy un total de 54 primeros premios y 108 diplomas de finalistas. Hablemos de los indicadores. En cada indicador evaluado se analiza el resultado de cada hospital calculado mediante ajuste directo. Es decir, se realiza un ajuste por la casuística atendida en el total del grupo, teniendo en cuenta los riesgos clínicos de cada paciente. Es decir, podríamos decir que se realiza un análisis estratificado por las variables relevantes asociadas a los riesgos, variables que pueden ser diferentes en uno u otro indicador. Cada indicador se interpreta como el resultado que tendría un hospital si estuviera atendido a la casuística de su grupo de hospitales, aplicando en cada caso la performance, es decir, el funcionamiento del hospital que se evalúa. De esta manera no hay sesgos por las diferencias en las casuísticas de los hospitales dentro de cada grupo. Se entiende mejor con un pequeño ejemplo. Si la tasa ajustada de mortalidad para un hospital es del 5% y la tasa de su grupo de hospitales es del 6%, el índice ajustado de mortalidad sería del 0,83%, que sería el resultado de dividir el 5% entre ese 6%. Y se interpretaría como que la mortalidad del hospital analizado es un 17% menor respecto al promedio de su grupo de hospitales teniendo en cuenta que se ha ajustado por los riesgos identificados en la casuística de pacientes atendidos. Los índices ajustados así obtenidos sufren un proceso denominado de normalización. Este es un proceso estadístico que transforma los índices ajustados en índices normalizados, que tienen la propiedad de tener un rango de valores de entre 0 a 1. Estaríamos hablando de que el 0 sería el resultado más desfavorable y el 1 el resultado más favorable. Sumando los puntos normalizados que obtiene cada hospital obtenemos su puntuación de benchmarking. Los tres hospitales galardonados, el primero y los dos finalistas, son los que suman más puntos normalizados en cada categoría y grupo de hospitales. Hablemos un poco de lo que son los procesos clínicos analizados. En la categoría de gestión clínica global se analiza toda la casuística atendida por los hospitales mediante 49 indicadores que evalúan el registro de la información clínica, la seguridad del paciente, la adecuación, la eficiencia y la calidad asistencial. En las categorías clínicas se analizan estos resultados en procesos específicos como, por ejemplo, pacientes atendidos por insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, neumonía, neoplasias pulmonares, trastornos biliares, neoplasias intestinales, ictus, partos, cálculos renales, enfermedades de la próstata, Fracturas de fémur, prótesis de rodilla y de cadera. Y así hasta los 39 procesos clínicos que acumulan cerca de 200 indicadores, que son los que analizamos de manera específica en los premios BSH. Mm. En la página web de los premios BSH, podemos encontrar mayor detalle de la metodología en un informe que hemos comparado los resultados agregados de los tres mejores hospitales en cada categoría y grupo respecto al resto. Es un informe que nos permite identificar los potenciales recorridos de mejora en cada grupo de hospitales y para cada categoría analizada. Es un informe de análisis agregado para todos los hospitales públicos y privados del país. No hace falta que hayan participado en estos premios, ya que publicamos una información útil de benchmarking que permite saber cuáles son los recorridos de mejora factibles para que cualquier hospital de España pueda marcarse sus propios objetivos de mejora y dar así un valor a la comunidad. Muchas gracias, Isabel Sarabia, directora de metodología y documentación de BS3. Y de esta intervención a las palabras que ahora nos remite Concha Andrés, que es secretaria de eficiencia y tecnología sanitaria de la Comunidad Valenciana. Hola a todos, es una satisfacción poder participar en, en este evento de reconocimiento a la gestión sanitaria, una buena oportunidad para eh, reconocer la eficacia y la calidad asistencial de nuestros hospitales públicos y privados, porque estamos en unos momentos complicados, difíciles, en los que eh, la fortaleza de nuestro sistema sanitario es imprescindible para poder hacer frente a esta pandemia que ya eh, nos ha reportado muchas penas durante muchos meses. Para mí, eh, insisto, es una satisfacción poder participar porque creo que eh, hay miles de profesionales en este momento en nuestro sistema sanitario que están contribuyendo a atender, a curar, a hacer posible que miles de personas puedan tener una calidad de vida imprescindible para eh, cualquier sociedad desarrollada. La eficiencia, sin duda, es fundamental siempre, pero más si cabe en estos momentos. Y eh, para eso se necesita compartir, compartir el talento, la experiencia y el conocimiento. Y afortunadamente, a pesar de, de esta pandemia, de todo el daño que está haciendo el coronavirus, también vemos ciertas puertas que se van abriendo, oportunidades precisamente para progresar y para desarrollar eh, este sistema sanitario que es tan importante. Hoy, precisamente, el presidente de la Generalitat Valenciana ha firmado un convenio en colaboración con el presidente de con la Comunidad Canaria y también con el Ministerio. Un proyecto que eh, va a significar nuevas oportunidades para el diagnóstico y el tratamiento de personas que puedan sufrir una enfermedad rara o que puedan padecer un proceso oncológico. Creo que iniciativas de este tipo nos, nos van poniendo en, en la cabeza de lo que podría ser eh, esa calidad asistencial que necesitamos ofrecer desde todos nuestros hospitales estamos en tiempos en el que pensar e invertir en tecnología en nuevas formas de comunicarnos con los pacientes y nuevas formas de atender a las personas son vitales para poder conseguir una asistencia de calidad vaya por delante mi enhorabuena a los premiados desconozco quiénes son pero estoy segura que merecen este reconocimiento que harán extensivo a todos nuestros profesionales sanitarios y no sanitarios que durante tantos meses están en la lucha contra esta enfermedad. Muchas gracias. Nos acompaña Francesc Cots, que es investigador principal del proyecto REC. Red Española de Costes Hospitalarios. Uh, Francesc, ¿cómo nació la REC? La red eh, de costes hospitalarios nació en 2010 de la necesidad de compartir limitada, la limitada información de costes que había en España, la, de la actividad hospitalaria, y así poder participar en los premios y, y proyectos que había en ese momento a nivel europeo de análisis de costes. Apenas unos 20 hospitales disponían de información de costes y de sus altas hospitalarias. La REC se configuró como una página web simple en la que estos hospitales empezaron a compartir esta información de forma anonimizada en un formato CMB de estándar con información añadida de costes para facilitarlo. Se trataba de un proceso de innovación en información de costes y ahora, diez años después, esperamos llegar a cargar información de 40 hospitales de 9 comunidades autónomas distintas y llegar al techo de 900.000 registros año. En estos premios tenemos la categoría opcional de costes hospitalarios. ¿Cuál ha sido la metodología que habéis aplicado? Sobre estos años hemos ido aplicando una metodología que hemos intentado ser capaces de relacionar los costes con la información clínica asistencial de CMBD y así poder crear una representación de la casuística del CMBD del Sistema Nacional de Salud. Son cinco modelos de planta, de bloque quirúrgico, de farmacia, de prótesis, de radiología, que conjuntamente nos dan el coste total del alta. Dicho de otra forma los casi 5 millones de altos hospitales del Ministerio de Salud, que recopila anualmente, los costeamos y generamos eh, los datos de coste a nivel español eh, mediante la REC. Ahora iniciamos esta colaboración con los Premios BSH en la que aplicamos esta misma metodología a los CMBDs de los hospitales participantes para disponer de una valoración de su coste que se ajuste a la información facilitada. El coste incorpora información de eficiencia en planta y UCI, básicamente por estancia, pero ajustada por el resto de variables, deficiencia en quirófano, básicamente eh, por procedimientos y probabilidad de que estos se produzcan eh, en una combinación determinada, y de prótesis igualmente. Los eventos adversos, el sexo, la edad, las complicaciones, comorbilidades, se ajustan por diagnóstico el conjunto de la información. Todo ello en un único eh, indicador de, para cada alta. A partir de aquí se crea un ranking. Eh, en el que evidentemente los hospitales que consiguen en eh, el, el, el proceso general de, de, de los premios de BSH consiguen eh, tener un coste más bajo para la misma eh, casuística, tienen la mejor puntuación. Aparte, eh, prestamos especial interés en el número y tipo de eventos adversos según la metodología de la Agencia Americana de Calidad, eh, la HRQ, eh, Aplicando eh, el coste estimado en REC de estos eventos a cada eh, caso que hemos marcado en el, el CMBD de los hospitales participantes. ¿Cómo crees que será el futuro de este área? El futuro por suerte ha llegado, después de 10 años el futuro está aquí, eh, cuando hemos conseguido llegar, techo prácticamente de un millón de altas anuales eh, y, y, y nueve comunidades autónomas distintas, 40 hospitales, creemos que el futuro ha llegado porque ya no, no, no necesitamos tanto de la modelización para ajustar eh, en pequeñas eh, situaciones complejas, por lo tanto eh, ya tenemos un salto cualitativo importante, ahora sí, para aquellos hospitales que siguen sin disponer de costes, eh, información de costes, los modelos, cuanto más hospitales haya, mejor será y más ajustada podrá ser. El presente, en cambio, está, sigue siendo que la gente eh, entre en, en, la, en nuestra página web, en la www.recost.org, y eh, lea directamente la información de coste media de los hospitales participantes como combinación real de diagnósticos y procedimientos, o sea, de una enfermedad y de una alternativa de tratamiento, con unas características del paciente. Esto y de forma gratuita, y para todos los agentes del sistema. Eh, y, y esto además, ¿qué, ¿qué es lo que, el reto que tenemos, o la suerte que tenemos? Hemos dado un salto cualitativo en el, la, la capacidad de cálculo eh, por los paquetes estadísticos, lenguajes de programación Python y, la, y, y librerías de Machine Learning, que hacen que estas eh, comparaciones, estas valoraciones sean cada vez más rápidas, precisas y útiles. Muchas gracias, Francesc Francesco. Y ahora recibimos el mensaje de José Soto Bonel, el presidente de Sedisa. Hola a todos, buenos días. Enhorabuena a los premios. Porque estamos hablando de, de unos premios que, aunque solo sea la segunda edición, han adquirido un prestigio entre los directivos, entre los gestores importantes. Los premios PSH. Eh, gracias a EGIA, gracias a ASU por habernos permitido disfrutar hoy de un acto importante, de un acto de reconocimiento. Eh, porque nosotros, ¿cuál es nuestro leitmotiv importante como sociedad? Es la profesionalidad y es la profesionalización, las dos cosas. Nosotros buscamos aportar metodología, debates, ideas trabajo para mejorar la eficiencia y la calidad de los sistemas de salud a través de nuestro trabajo como directivos y creemos que eso se consigue solamente apostando por la profes profesionalidad. Eh, en este caso estamos hablando de mejora continua a través del análisis comparativo de, de datos, de sistemas, de esquemas mmm, evaluados por expertos y por tanto estamos hablando de una gestión basada en el valor, cálculo del valor, comparación del valor y en ese sentido SEVISA aportará siempre, como lo, lo continúa haciendo, como lo ha hecho siempre, nuestro compromiso con el sistema sanitario junto con todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario, compromiso de eh, trabajar para un aumento de la salud de la población, de los ciudadanos. Este aumento de la salud, evidentemente, evidentemente supone también un compromiso con la mejora continua del sistema sanitario. Agradecemos las palabras de don José Sotobonel, presidente de SEDISA. Y vamos ahora con los hospitales finalistas en la categoría indicadores de gestión clínica global. Finalistas, privados pequeños. Hospital Vitas Madrid Pardo de Arabaca, Hospital Vitas Valencia Consuelo, Comarcales, Hospital Dos Damach, Hospital San Rafael, Privados Intermedios, Hospital Roca, Hospital Vitas Granada, de referencia, Parc Sanitari San Joan Dadeu, Hospital de Manises, Privados Grandes, Hospital Ruber Juan Bravo, Clínica Universidad de Navarra, Alta Tecnología, Hospital Universitario de Bellvitge. Hospital Universitario Puerta de Hierro Maja da Onda. Y estos son los mejores hospitales en esta categoría de indicadores de gestión clínica global. Hospitales privados pequeños. Hospital Vitas Lleida. Comarcales. Hospital D'Aviladacáns. Privados intermedios. Hospital Vitas Madrid Arturo Soria. De referencia. Consorci Sanitari da Terrassa, Privados Grandes, Clínica Corachán, de Alta Tecnología, Hospital de la Santa Creu y San Pau. Vamos ahora con los mejores eh, hospitales en costes hospitalarios, categoría de participación opcional. Mejores hospitales comarcales, Pius Hospital de Valls, de referencia, Hospital Universitario Infanta Leonor. De Alta Tecnología, OSI Bilbao, Basurto. A continuación, los hospitales finalistas en la categoría global de resultados: Hospitales privados pequeños. Hospital Vitas Lleida. Hospital Estepona. Comarcales. Hospital David Adacans. Salud Cataluña Central, Hospital da Verga. Privados Intermedios, Hospital HLA Inmaculada. Hospital Universitario HM Puerta del Sur. De referencia, Park Sanitario San Juan de Déu. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Privados Grandes, Clínica Corachán. Hospital Ruber Juan Bravo. Y de alta tecnología. Hospital Universitario de Bellvitge, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Maja Honda. Y finalmente, mejores hospitales en la categoría global de resultados. En hospitales privados pequeños, Hospital Vitas Valencia Consuelo, Comarcales, Hospital de Montilla, Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Privados Intermedios, Vitas Madrid Arturo Soria, de referencia, Park Taulí Hospital Universitari, privados grandes, Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, de alta tecnología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Felicidades a los premiados. Y con ello termina la ceremonia de entrega de los premios BSH, Best Spanish Hospital Awards, en su segunda edición. Es muy emocionante ver partir estos galardones hacia toda la geografía española en un año, este 2020, que despedimos en que los hospitales han salvado miles de vidas, en un trabajo en que el personal sanitario ha demostrado su gran categoría profesional y humana. En esta crisis, aprender o no aprender, esta es la cuestión dijo el filósofo daniel inerariti tenemos que aspirar a estar entre los que han aprendido el catedrático emérito de antropología biológica de la universidad autónoma de barcelona ramón maría nogués advirtió uh, que ahora hemos recordado de golpe que la naturaleza no es idílica que todas las especies también la nuestra se mueven depredando pero que ahora había un virus que nos depredaba a nosotros y que eso que es normal ha roto nuestros esquemas de vida Seguramente porque estábamos perdiendo la noción que la especie humana depende de la naturaleza. No olvidemos esta lección, como no vamos a olvidar nunca el esfuerzo de los sanitarios en los hospitales, al tiempo que esperamos para el 2021 las mejores noticias en relación a la lucha de la ciencia contra la enfermedad. Terminamos agradeciendo a los organizadores de los premios BSH Best Spanish Hospital Awards, empezando con las empresas fundadoras y coorganizadoras de esta segunda edición de los galardones, IGIA Benchmarking, BS3 y ASO, a la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, a la Red Española de Costes Hospitalarios, RDCH, A todos los premiados, muchas felicidades y a todos ustedes, muchas gracias. Y queden convocados para la tercera edición de los premios Best Spanish Hospital Awards el año que viene. Desde Barcelona, esto fue todo. Hasta pronto.